Y estamos de vuelta con nuestra programación Navidad EBTV. Aquí hemos gozado demasiado. Ya es miércoles, feliz ombliguito de semana. Ya casi se acaba este programa, pero bueno, de verdad nos hemos gozado al máximo. Hemos bailado, hemos tomado, hemos comido, que es lo que más nos ha gustado. ¿No es así, Melanie? Claro que sí, Normita. Feliz de compartir contigo. Aquí estamos en Navidad con EBTV. Y como dice Norma, hemos comido, mi amor, de todo. Hoy es 21 de diciembre. Hoy es día de pedir Espíritu de los Navidad. 21 deseos, señores. No se queden sin pedir sus 21 deseos, porque este es un día para que se te conceda todo para este nuevo año. Y saber como, pedir. Claro, saber que sí, por pedir, supuesto, por favor. Cosas buenas. Y también vamos a seguir comiendo porque nuestro querido amigo Enrique nos tiene a una súper emprendedora venezolana, así que vamos a ver qué nos tiene Enrique por allá. Adelante, Enrique. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Feliz 21 de diciembre, mi amor! ¡Feliz día del espíritu de la Navidad! Uh-huh. Oye, bueno, muchas personas, como los venezolanos, no todos teníamos la costumbre de celebrar el día del espíritu de la Navidad, pero lo cierto es que en estas fechas siempre hay una comida que trae como prosperidad, que la gente tiene por augurio de buenaventuranza. ¿Qué es? Bueno, los granos. Los granos son importantísimos en la mesa del latino. Tanto los cubanos con sus frijoles, el venezolano también con sus caraotas y la lenteja, que es una de las proteínas más completas que existe en la mesa de los latinos y los hispanos, se hacen presentes este día. ¿Por qué? Porque pedimos entre nuestros deseos prosperidad, abundancia siempre, tanto económica como en la salud, como la buena energía. Entonces acompañamos, por supuesto, con nuestro arrocito blanco, que lo ponemos en nuestra mesa, nuestro arrocito, y nuestras lentejitas. Siempre es un producto que no puede faltar a partir de hoy en los hogares venezolanos. Bueno, eso es una maravilla. Todos tenemos tradiciones diferentes y preparamos las lentejas con nuestro truquito especial. Danos un tip que tú nos para que queden riquísimas. Importante. Cuando tú haces tu pernil para el 31 de diciembre y te queda ese hueso después que tú fileteas todo ese pernil, no vayas a botar ese hueso, mi amor, porque ese hueso tú lo vas a usar después para darle sabor a tus lentejas. Dígame, cuando lo haces con arveja, eso queda riquísimo. Así que no botes nada de lo que te queda en tu nevera. Aprovechalo, tenemos la oportunidad que con esta globalización por medio del internet podemos encontrar recetas desde las más complicadas hasta las más sencillas. Así que aprovecha todo lo que te quede en la nevera de Navidad y haz un rico almuerzo para tu familia, para el primero, para el dos, para el tres o para el Día de Reyes. El Día de Reyes es una buena oportunidad de terminar de usar todo lo que usamos en Navidad. Pero si usted está cansado tanto cocinar y tiene alguna fiesta, tiene alguna reunión o quiere pasar del 25 que uno está como que esté enratonado, o el amor. Primero, ¿qué otra opción tenemos? Porque tenemos buenos emprendimientos aquí que son también... Los venezolanos somos de que cuando nos aburrimos ya de las hallacas, del pan de jamón y la ensalada gallina, salimos a la calle, mi amor, a buscar un carrito de los perros calientes que tanto nos gusta. Y hoy tenemos una invitada mega especial, mi querida Jessica Arcaya de Latin Hot Dog. Quédate conmigo, Gaby, porque tú tienes cara de que te gusta el perro caliente. Me encanta, pero además debo decir que nuestra invitada de hoy tiene un carrito fabuloso que uno puede tener en su reunión. Hey, en cualquier reunión, por pequeña que sea, usted puede tener su carrito. Y la verdad es que yo no soy tan amante de la cocina, pero sí de comer. Tengo esta opción para mis gemelas que siempre resuelve, no solamente las fiestas infantiles, sino las fiestas de adultos. Cuéntanos una cosa, ¿de qué parte de Venezuela eres? Bueno, yo soy de Valencia, muchísimas gracias por la invitación, y es así, los hot dogs se prestan hoy en día para cualquier celebración. De hecho, parece mentira, pero el 24 de diciembre nos llaman muchísimo porque es la opción para los más pequeños de la casa. Y aparte de cualquier celebración, hemos ido a bodas, a 15 años, a Sweet 16, a graduaciones, 70 años, de todo. Aparte que si tú haces una reunión en tu casa con mucha gente, porque tienes muchos invitados en casa, generalmente sirves la cena de Navidad después de las 9 de la noche. Correcto. Entonces, ¿qué hace la gente de 6 de la tarde a 9 de la noche? Habla, se toma un vinito, los chamos se comen su perro caliente. Sí. Yo me comería mi perro caliente esperando para mi hallaca después más tarde. O sea, que es una opción que no tiene edad ni tiene momento dentro de un evento. ¿Cómo se te ocurrió esta idea tan brillante de decir,
este va a ser mi emprendimiento y este es el producto que yo, al cual le voy a dedicar, promover y expandirme dentro de los Estados Unidos? Bueno, fue un proceso bastante divertido y cómico porque fue una selección para tratar de llegar a lo más parecido de nuestros perrocalientes venezolanos. Pero ya tenías claro, es perrocaliente lo que queremos hacer. Sí, de hecho nos llamamos Latin Hot Dogs porque nos especializamos en perrocaliente. Le colocamos cebollita, ensaladita de repollo, la salsita de ajo, la guasacaca, el quesito, las papitas, es estilo callejero, tipo calle el hambre, y lo bueno es que aquí, como tenemos mucha variedad de cultura, la gente cubana, los mexicanos, los dominicanos, todos se han amoldado y también le colocamos como que un poquitico de cada país. El picantico, el ají, el quesito guayanés para la gente maracucha también. O sea, tenemos bastante variedad de toppings y ese es nuestro producto fuerte y nuestro producto estrella. ¿No has pensado innovar dentro del perro caliente a futuro o tener una idea de preparar por lo menos como una salchicha distinta a la que ya nos venden convencionalmente y pudiera ser una salchicha con un guiso de hallaca, algo con pastico, así? Pudiera ser una buena idea, ¿verdad? O de pronto una fiesta temática que sea, por ejemplo, alemana y le pones una salchicha alemana. Sí, trabajamos también con salchicha kosher para la gente judía, vegana también, tenemos un combo vegano. De verdad nos adaptamos a cualquier tipo de evento y a cualquier tipo de cliente. De verdad que sí. Cuéntame qué vas a hacer esta Navidad. ¿Tienes familia aquí? Bueno, sí, tengo familia y la verdad es que vamos a trabajar. Bueno, en el nombre de Dios, una de las cosas que uno siempre pide, y sobre todo cuando se acaba el año, es que el próximo nos traiga empleo. Más que trabajo, porque no queremos pasar trabajo, ¿verdad? Uno quiere empleo. Qué bueno. Correcto. Que entonces, de alguna manera, en estas fechas hay un requerimiento de las personas hacia tu negocio, porque eso quiere decir que la calidad es buena y que te siguen buscando. Bueno, todo el estudio está emocionado porque aquí queremos todos comer perro caliente. Claro que sí. Y cuéntame esa variedad de salsas que tú tienes ahí, ¿cuáles son? Bueno, tenemos las salsas tradicionales, que es ketchup, mayonesa y mostaza, pero las más solicitadas es salsa de guasacaca, que es en base de aguacate, y la salsa de ajo, que las preparamos nosotros mismos, bien, bien tradicional y casero, que ese es el toque mágico. ¿Y te vas a atrever a prepararnos un perro caliente aquí en el programa? Claro que sí. Bueno, vamos a hacer ese perro caliente, vamos a ver. ¿Qué le vamos a poner a ese perro caliente? Pasa, mi querida Gaby. Gracias por compartir aquí conmigo. Gracias por dejarme estar contigo. A ver, mire, yo debo decir que, por ejemplo, yo cuando iba a las fiestas, hasta con vestidos largos, uno salía de mis Venezuela y se iba a buscar un buen perro caliente. Y debo decir que yo he visto en esos perros calientes, pero de todo, hasta chuleta he visto. Hasta mucho. De todo. ¿Tú qué le echas? Así, uno que, como decimos nosotros, uno full plomo tuyo, ¿qué le echas? Bueno, así para ti, para tu comer. Para mí me encanta full cebolla, que la tengo aquí, full cebollita, y una ensaladita de repollo. Uy, eso se ve. Que es lo máximo, mira. Te dejo aquí esto, con todo. Y además que el olor está calientico, el pancito. Ay, sí. Está divino. Aquí está el primer perro caliente. Ay, Gaby, tú me vas a disculpar, tú eres una dama, pero yo tengo mucha hambre. Vamos rapidito, no me puedo aguantar más. Dame, mi amor. Porque yo me como este perro caliente, creo que vamos a un corte comercial. Bueno, mientras aquí nuestro querido Enrique le entra a este hot dog, le vamos a decir que nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la Navidad aquí en EBTV, pero vamos a darle el pase a los chicos que están del otro lado del estudio. Ay, yo quiero. Mira, de verdad, no puedo con todas esas recetas que nos dio Enrique Salas acerca de las lentejas. Yo soy fanática de las lentejas y me gustó todo lo que dijo. Para el 24 de diciembre y para el 31 hay que comerse 12 cucharaditas de lenteja. ¿Tú lo haces? No, mi amor, yo no lo hago porque yo no sé cocinar, pero nada. O sea, necesito que Enrique me dé un curso y además de las lentejas, riquísimos los hot dogs, que ya mismo voy para allá. Eso a es lo comerme que te sale a ti. Mi perro caliente. Ya que no cocinas, te sale el hot dog. Claro, pero me encanta, no importa. Vamos a hacer una pausa y al próximo regreso vamos a tener muchísimo más noticias sobre Navidades EBTV. Ya volvemos.